¿Cómo están? Espero que la estén pasando bastante bien. Hoy les voy a enseñar cómo solucionar el error de cuando uno instala una aplicación, en el caso de Minecraft, al instalar otra, una actualización o una build, les va a decir que espacio insuficiente y mentiras que tenemos mucho, mucho espacio. Entonces, para eso tienen que descargar un explorador de archivos. En mi caso es File Explorer, que si quieren yo los dejo en la descripción. Bueno, chicos, perdón, a ver. A ustedes les aparecerá así. Ustedes tienen que ir a esta rayita o no sé cómo se llame, un slash. Le dan ahí y tienen que buscar dispositivo. Listo. Entonces, tienen que ir a estas tres rayitas y recuerden que tienen que seleccionar, tener marcado este explorador root. Lo activan y ahora sí entran en data. App. Y acá lo importante, chicos. Lo que ocasiona eso es un archivo o un archivo de incógnita que pues es como una licencia y no deja instalar actualizaciones ni nada de la aplicación. En mi caso ya borré el punto .odets, entonces es una el archivo punto .odets. Ese es el que ocasiona el error. Ah, mierda. Bueno, entonces ustedes tienen que desinstalar, cuando les pase eso, tienen que desinstalar la carpeta de .odets, mejor dicho, un texto de incógnito, creo que es. Entonces lo tienen que eliminar. En mi caso yo ya lo eliminé, por eso no les aparece, pero eso les va a funcionar con cualquier aplicación, porque no, de pronto les va a decir que no tienen espacio, pero ustedes solamente desinstalan el .odets de la aplicación, por supuesto, que en el caso, si ustedes son el de Minecraft que les pasa ese error, pues les aparecerá ese archivo, entonces lo eliminan y pues ya pueden instalar builds. Y si les vuelve el mismo error, pues también hacen lo mismo. Es muy fácil. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like. Espero que si les funcione, me dejan acá en los comentarios si les funcionó y si no, para buscar otra solución, chicos. Hasta la próxima y bye.